Bueno, qué bien. Yo creo que este es un buen lugar para estar ahora, porque afuera hace mucho calor Exacto. además y está fresquito como para poder conversar. Vamos a conversar, no está mal la palabra conversar, que presentar, porque yo vine con ganas de conversar con ustedes, sobre estos dos libros que tienen allí, Las palabras y el silencio, que salió en agosto. Y además de la bajada, dice ruidos, interferencias, balbuceos y elogio del discurso, querer decir, decir y efectos del decir, escrito por Santiago Cardoso, que lo tenemos ahí en el medio para acribillarlo a preguntas. Bueno, yo solo para empezar voy a decir un par de cositas. Una, que el primero en publicarse fue Las palabras y el silencio, que imagino que es este. Y el segundo fue Elogio del discurso, pero en la lectura, a mí me pareció que primero había escrito Elogio del discurso y luego había escrito Las palabras y el silencio. Como para empezar, después nos vas a contestar, pero eso en relación a cómo evoluciona el planteo de Santiago en ambos libros. Yo soy Virginia Monte, la voy a presentar también. Les paso el micrófono, así se presenta y conversamos la Marte, empezamos a charlar. Yo soy Fabián Núñez. Bruno Canción. Santiago Carlota. Muy bien. Bueno, es difícil hablar sobre el lenguaje, me parece a mí. Es una gran cruzada la que ha hecho Santiago Cardoso en estos dos libros, que años atrás, Sandino Núñez también como que publicó bastante y se puso a pensar en ese sentido. A mí me recordó bastante el tiempo de lectura de Sandino con Una vieja hembra engañadora, también publicado por esta casa. Eso por un lado. Y después por otro lado, todo el tiempo, yo voy a decir la sensación que me daba a mí de leer este libro. Hay un elogio, empezando con el primer, voy a hablar entreverado yo. Ellos van a hablar capaz que ordenado del libro en libro, pero para mí son una unidad. O sea, quienes los lean deberían leer ambos, no lean uno solo, porque lo que empieza en el elogio del discurso se vuelve más contundente y toma como otra dimensión en Las palabras y el silencio. El elogio del discurso que hace Santiago, yo busqué elogio en la etimología de elogio. ¿Saben cuál es la etimología de elogio? Viene de epitafio. Me parece muy bueno. Porque hay algo de como una oda a algo que termina, que es inaprensible de algún modo, ¿no? Él, cuando aquí habla de elogio, me hice muchas cititas marcadas. Él dice: un elogio del discurso supone una reflexión sobre la enunciación en tanto que acontecimiento que daña, perfora, fractura el enunciado que produce. Y por ahí es donde viene todo este libro, ¿no? Habla Santiago de una ingenuidad comunicativa en la que los hablantes que pretendemos del lenguaje transparencia o que se comporte como un transporte de comunicación, él lo primero que hace es romper con esa idea. Eso no es el lenguaje. El lenguaje para Santiago tiene más que ver con el lugar del equívoco. ¿Me equivoqué? Era un chiste. Tiene más que ver con el lugar del equívoco y con el desencuentro y también con la posibilidad, la imposibilidad de algún modo de la comunicación. Esto es como un gran título a partir del cual empieza a profundizar desde el lugar del discurso, que se produce a partir de la enunciación, y cuál es el lugar del sujeto en relación al lenguaje, o en realidad cómo el sujeto es construido a partir del lenguaje y solo puede ser sujeto en relación al lenguaje, porque no está por fuera del lenguaje, sino que es producido por el lenguaje de alguna manera. Este recorrido que empieza así, por ahora venimos bien, termina en el otro libro hablando de la lengua como deseante. Entonces a mí me parece súper interesante el movimiento de pensarnos, seres humanos parlantes,
permanentemente en discontinuidad con el otro, ¿no? Imposibilitados de decirnos, porque falla todo el tiempo, hay algo que genera, hay un vacío, dice Santiago. Ah, bueno, ahí tengo una pregunta, que capaz que ya te la digo ahora, porque vos hablas de vacío y hablas de silencio, por ejemplo, y a mí me surgía la duda de si estaban puestos en un mismo lugar o si había una diferencia entre el vacío y el silencio. Porque yo mientras leía pensaba, hay un vacío en el desencuentro entre significante y significado, en quien enuncia y quien escucha en el discurso, pero me parecía que había en ese vacío, que era el que producía el equívoco, porque cuando hablamos, yo digo mesa ahora, cada uno imaginó su propia mesa, la mía es turquesa bajita, la de ustedes no es igual a mí. Bueno, así con cosas concretas, cosas, ¿no? Que a las que refieren las palabras, que él habla como de la ruptura, ¿no? No hay un encuentro entre el lenguaje y la cosa. Pero bueno, en lugar del vacío y el silencio, me parece como interesante ver cómo lo pensás vos, y después digo otra cosa. Bueno, me mataste. ¿Qué? Es la idea, ¿no? Es para que para el próximo libro. Estaba pensando en eso, sí. Porque yo me respondí cosas, pero experimento. Yo creo que hay una relación de cierta sinonimia entre uno y otro. No hay una relación de causa-efecto recíprocos sí. Entre ellos. Pero evidentemente tienen una zona de superposición. Es probable que estén usados así como dos figuras para nombrar lo mismo, aunque quizás en el librito que se llama Las palabras y el silencio, la figura del silencio, dado que el texto tiene que ver con ella, tome cierta preponderancia y desplace un poco la idea de vacío, y vacío se transforme en un modo de decir lo mismo o algo parecido, pero sin demasiada relevancia, mientras que en el otro discurso sucede al revés. Entonces, quizás en ese sentido, los dos libros producen algún tipo de efecto cuando uno pone a jugar juntos vacío y silencio. Pero ya que me apretaste con esa pregunta, la verdad que no lo sé. Estoy como muy acostumbrado a intercambiarlos. Depende también un poco, en general, si pienso más por ejemplo, en una secuencia, en un enunciado, una secuencia de palabras, y pienso en todo el juego de lo que no se dice respecto de lo que efectivamente terminó diciéndose, y cómo todo eso que no se dice determina el sentido de lo que sí se dice, ahí pienso más que nada en silencio y en la relación entre lo dicho y el silencio, y no lo pienso tanto en vacío. Por otra parte, como bien dijiste vos, cuando pienso en la relación entre una secuencia sonora, para ponerlo así, o un significante y el sentido que eso produce por diferentes vías, esa especie de distancia que hay, bueno, la pienso ahí como un vacío, como una falta, pero también a eso se le puede llamar silencio, porque el silencio como que opera en niveles verticales, en niveles horizontales, en niveles oblicuos, quiero decir, por otra parte, digamos que la, vamos a ponerlo así, cierto decir psicoanalítico, cierto decir lacaniano con respecto al lenguaje y con respecto al discurso, suele emplear un poco más la palabra vacío o falta, ¿no? O agujero, cosas por el estilo, y no tanto silencio. Entonces por ahí puedo responder algo, pero no creo que pudiera ir mucho más lejos que eso. No, pero es interesante porque yo soy media maniática de las palabras. Y la palabra vacío y la palabra silencio son dos palabras muy contundentes, ambas. Y en la lectura me parecía, ambos son libros muy eruditos, pero accesibles a la lectura. Eso está bueno decirlo porque a veces la gente se asusta, ¿no? Y me parece que está buenísimo saber que Santiago escribió dos libros muy eruditos, en los que aparece Benveniste, Agamben, Lacan y muchos otros, pero que es de una lectura muy accesible y sobre todo que hace pensar, ¿sí? Y están bien escritos, sobre todo leyendo Santiago, leyendo por ejemplo Las palabras y el silencio, me daba ganas de
porque en la academia, estando yo trabajando en la academia, se acepte el ensayo como una modalidad investigativa, digamos, ¿no? O de investigación, más investigativa, digamos, ¿no? Porque, quiero decir, está la cuestión de búsqueda propia del ensayo, está la cuestión de algo bien escrito, que a la vez no le quita la velocidad, digamos, ¿no? Que no esté, que no tenga el formateado modo paper, no le está sacando la velocidad del asunto. Eso me interesa muchísimo. Claro, y justamente de lo que habla tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver, ahí yo me quedé pensando si vos pensás en el lenguaje escrito también o estás pensando en general en el lenguaje, en general. Porque en todo caso, si uno intenta comunicar algo en una modalidad más académica, en un ensayo o poesía, estamos en el mismo brete si pensamos en estos libros, o sea, no escapamos al equipo. Sí, no, perdón, ya estábamos más o menos en la modalidad conversación. Tu pregunta sobre la equivalencia del silencio y el vacío y la respuesta de Santiago me hizo pensar en algo que tiene que ver un poco con la diferencia que hace Santiago entre lengua y discurso. Que a los efectos del discurso y de la historia de la palabra silencio, hay una diferencia que es fundamental, que yo puedo mandar a callar a alguien diciéndole silencio, pero no lo voy a mandar a callar diciéndole vacío. No funciona como orden, por ejemplo. Claro, pensando un poco que el vacío puede hablar también, por eso no sería. Estaba pensando en relación al libro de Santiago, el libro de Santiago y a la pregunta tuya, ¿no? El vacío, Santiago en mucho caso trabajaba a Lacan, ¿no? Hay vacíos que hablan. Incluso pensando, ¿no? Planteabas lo real y silencioso, ¿no? De verdad yo te había pinchado un poco en relación al arte, lo real, si algo del arte podía tocar algo de lo real y silencioso. Entonces se me ocurría preguntar, como para retomar, digamos, lo que quedó picando de la vez pasada, si te parece que algo del arte puede hacer que lo real deje de ser silencioso por un momento, por una fracción de segundo para alguien, y hable, o no, digamos, ¿no? Si puede el arte, en un momento privilegiado, ¿no? Porque yo creo que esto pasa muy cada tanto, que deje que lo que Lacan considera o llama lo real, deje de ser silencioso. Era otra pregunta. Esta vez no voy a esquivarla, porque la otra vez la esquivé, pero antes de ir para ese lado, yendo para este lado de la mesa y de los asuntos, también cuando, del mismo modo que uno dice silenciar a alguien, ¿no? También uno dice lo contrario, dice, me hizo el vacío. Y no me hizo el silencio, ¿no? Entonces, recurren como zonas de las expresiones con las cuales nos vinculamos para señalar precisamente cierta ausencia de palabra que dice precisamente por la ausencia, ¿no? Y ese silencio en todo caso, o ese vacío, no sería estrictamente el mismo del cual pretenden hablar los textos en la medida en que estos vacíos o estos silencios son un no hablar o un dejar de hablar, mientras que lo que más me interesa en estos textos no es tanto eso, sino plantear que sea el silencio, sea el vacío, son constitutivos y no hace falta que alguien no diga algo o lo corte o deje de decirlo o aplace el decir para más adelante y entonces genere una situación de ausencia de palabras o de lo que fuera. Esa es una de las posibilidades, es una posibilidad incluso hasta muy, muy empírica, si se quiere, porque se puede como verificar, digamos, rápidamente en la realidad, por llamarlo de alguna manera, pero los silencios y los vacíos que me interesaban no eran exactamente eso. Y eso me parece que sí puede enganchar con lo que vos planteás, porque sin duda el arte, y en el caso del arte verbal, en el caso de la literatura, me parece que sí, que sin duda puede tocar, puede dar con lo real, puede hacer hablar algo y muchas veces sin saber muy bien cómo sucede, ¿no? Sin, digamos, no tiene por qué ser algo expresamente formulado a tal ese efecto por parte de quien lo escribió, que escribe una poesía, por ejemplo, y creo que allí hay un asunto a explorar que ha sido obviamente explorado, pero me parece que todavía tiene como tela para cortar, que es cómo es eso real, eso imposible de simbolizar, si lo agarramos por ese lado,
Puede ser rozado, tocado, captado, intuido a veces, no tan, más que nada por la forma, ¿no? Por la forma literaria en sí, por la métrica, por el sonido, es decir, por los aspectos no significativos de los enunciados, por aquello que no tiene que ver estrictamente con el orden del sentido, pero que luego significa algo por oposición a la parte que sí significa, digamos. Que esa es una de las cosas que creo que pusieron muy de relieve los formalistas rusos cuando trabajaban mucho sobre la métrica y los días ritmo y la sintaxis de la poesía, pero que no, pero bueno, luego no fue necesariamente tomado para producir una reflexión por ese lado. Incluso el propio Lacan, digamos, recusa el modelo de Jacobson sobre la comunicación, bueno, desconociendo deliberadamente, pienso yo, toda la otra faceta de lingüista en la cual estudia precisamente la métrica, el ritmo y la sintaxis de los versos, donde es otra cosa lo que está haciendo el tipo ahí, y aparece algo que a Lacan le podría haber interesado, pienso. Eso por un lado, iba a decir otra cosa, pero me acabo de olvidar de lo que iba a decir. Porque habla también, habla el inconsciente, entonces ahí pusiste en el libro. Ya quisiera mostrar un tribeco. Bueno, venía hablando de la poesía, así que. Sí, anda, porque. Si lo que pasa, así lo estaba pensando. Me hacía acordar a un concepto que lo mencioné escrito en una vez sola, sería un apax, en el libro Las palabras y el silencio. Un apax es un concepto que en un corpus teórico aparece nombrado una vez sola. Es una cuestión que me encanta. Así que si Marx dijo una vez sola tal cosa, en el corpus marxiano es un apax. Aparece una vez nombrado que es la noción de la lengua, que es la lengua, pero es un neologismo que quiere Lacan entre el alero de la madre, que el alero al bebé, ¿no? Mi madre, bueno, decía, según me cuenta ella, Susi, me hacía como un alero que no, se comunicaba conmigo de esa forma. No sé si ha mejorado mucho la comunicación en la aventura. Yo vengo con algo, quedó picando el chiste. Pero el alero, la dando, entre la mamá y el bebé, entonces ahí precisamente la lengua es tomada independientemente del sentido de lo que se va a decir, incluso de la articulación, de juegos, en cambio, de una forma, de un niño, lo que fuere, sino en su sonoridad. Es una noción que yo creo que es musical, digamos, ¿no? Como hay una noción del alero, Lacan lo va a definir como ronroneo gozoso. Un ronroneo gozoso que creo que tiene que ver con esto que vos hablabas de cuando el arte verbal, la literatura, podría eventualmente tocar o hacer hablar un real o tocar un real o hacer que real distorsione la realidad, en la medida casi. No, me parece la. Yo te cuento, porque capaz que lo conocés, pero capaz que no. Pero hay un colombiano que es psicoanalista y es lingüista, que se llama Evelio Cabrejo, que trabaja en esto justamente, y él habla de la música de las palabras. Como que en realidad hay un primer encuentro con el lenguaje, que es sonoro, que tiene que ver, que no está, no hay un significado, hay un sonido, pero que ese sonido está cargado de afecto y tiene como algún otros efectos, ¿no? Y de ahí él enlaza con el lugar de la poesía, porque lo que se le ofrece a los niños, además de comer, comida y mirada, también es canciones y poesía a través de las canciones, y él dice que ahí es como el lugar de encuentro y de inicio de la literatura en la vida del ser humano. Me parece re interesante. Bueno, me quedé pensando, digo otra cosa, que Clarice Lispector, cuando habla de escribir, por ejemplo, dice que ella usa la palabra para pescar aquello que no es palabra. Y a mí me parece eso como re interesante, como yo mientras leía estos dos libros todo el tiempo se me venía esa frase, ¿no? ¿Qué es lo que se puede pescar? Como ahí estaría la potencia, y qué es lo que no se puede pescar, o lo que se pesca un zapato, ¿no? Como para poner una imagen. Tengo un par de citas del inspector que la tiro por y la tengo acá. A veces en el propio corazón de la palabra se reconoce el silencio. Lo que me parece que está íntimamente vinculado con el libro de Santiago. Otra, está sacada de la novela, ¿no? Porque si no había expresado el inexpresable silencio, había hablado como mono que gruñe y hace gestos incongruentes, transmitiendo, no se sabe bien.
Yo insisto con esto porque con esto no hacia atrás de algo que ya fue dicho, sino como lo voy a decir. Hay un supuesto corte del cual yo soy partícipe en el sentido que estoy bastante de acuerdo, pero no de forma absoluta, que divide, por ejemplo, el terreno de la lingüística del terreno del psicoanálisis, y viene un poco por este lado, precisamente, y es un corte, digamos, que lo plantea como tal el psicoanálisis para separarse de la lingüística, en cierto modo, porque a la lingüística tampoco le interesa mucho problematizar ese punto, en el sentido de decir, no, no te equivocaste, el psicoanálisis. Nada, la lingüística sigue por la suya y el psicoanálisis, de algún modo, ha hecho todos esos movimientos para mostrar que el lenguaje le concierne al psicoanálisis, pero no, ya no hay lingüística, y de ahí traigo esto porque en el mismo momento en que Lacan formula ese neologismo de la lengua también formula el otro neologismo con el cual se separa finalmente la lingüística, o no finalmente, que es lingüistería, ¿no? En el mismo lugar. Sin embargo, creo que hay muchos trabajos de lingüística, en el sentido más duro del término, que podrían incluirse en esta zona de equipación, de conflicto entre la lingüística y el psicoanálisis, precisamente porque se han dedicado a estudiar la parte estrictamente sonora. Creo que ahí los formalistas rusos están. Y también está alguien que ha sido como un paria de la lingüística, no sé si se lo puede llamar lingüista o no, sin duda se lo puede llamar filósofo, y que con su noción de ritmo plantea todo este tipo de problemas, incluso también plantea un problema para el propio psicoanálisis, que es Henri Meyronnik. Quien establece toda una serie de reflexiones o realiza una serie de reflexiones respecto de todo el funcionamiento del lenguaje, todo el discurso, toda esa parte que no tiene que ver con el sentido, que tiene que ver con la sonoridad, con la sintaxis, pero no la sintaxis en el sentido de lo que una gramática logra codificar, sino aquello que es rítmico, es sonoro, y que no queda capturado estrictamente en reglas de combinación, que es lo que uno entiende rápidamente con una sintaxis. Entonces, ahí hay todo un punto que muestra algo que vos recién decías, Virginia, que es que se entra en la lengua en un punto donde no se distingue la poesía de la lengua, ¿no? Incluso, yo un poco en broma y un poco en serio, o más en serio que en broma, en algunas ocasiones con colegas, he defendido los viejos libros de texto de escuela donde se enseñaba a leer como mamá, amasa la masa, y todas esas cosas, porque lo que muestran esos ejemplos es efectivamente que cuando se entra en la lengua, se entra en la poesía, pero de manera completamente superpuesta. Esa cosa que nosotros tenemos acá en Uruguay de literatura por un lado, idioma español por otro, ahí se desdibuja por completo, y ya la propia idea de distinguir qué es lingüístico y qué es poético no tiene sentido, pierde todo sentido. Y yo daría etimología de poesía, ¿no? Poiesis, ¿no? O sea, en la poiesis de la lengua aparecería la poesía. Interesante el juego, me parece. No sé si a ustedes les pasó leyendo los dos libros, pero creo que el propio tratamiento, vos hoy más temprano decías que es muy difícil escribir sobre la lengua, porque uno de los problemas principales es que se reflexiona y se escribe sobre la lengua con la lengua, entonces el objeto de estudio es a la misma vez la herramienta, con millones de comillas, porque Santiago problematiza esta noción de instrumento o de herramienta. El objeto de estudio, decía, es el mismo que lo que se utiliza para estudiarlo. Entonces, ahí se entra en un matete. Un matete que no escapa ni siquiera a Santiago.
Santiago mismo, porque si no el planteo que él está haciendo, digamos, él quedaría como por fuera, ¿no? Entonces, algo muy tentador, y no solamente como para buscar, como quien cuando es niño busca malas palabras en el diccionario, bueno, acá, digamos, a ver cuándo, cómo esto que está diciendo Santiago sobre el lenguaje repercute en el mismo, sino para buscar sobre todo riqueza o proliferación de sentidos, y encontré que en la parte inicial del elogio del discurso, en la Captatio Benevolentia, en la página 15, ahí va, Santiago está hablando sobre lo que él llama ingenuidad comunicativa, y que Virginia ya resumió al principio, entonces no lo voy a volver a decir, sino que diciendo que los cinco textos que integran el libro de elogio del discurso toman a la ingenuidad de la que hablan, o la ingenuidad a y con la que tratan, explícita o implícitamente, con mayor o menor énfasis, en una dimensión irreductible del funcionamiento del lenguaje, por lo cual nunca se la puede abandonar ni plena ni definitivamente. Ella está ahí, la ingenuidad comunicativa, por defecto, instalada en cada uno de nosotros, incorporada como la demanda de sentido que todo hablante le lanza al lenguaje, pidiéndole que signifique, y que además signifique de forma unívoca. Pero, como se sabe, el discurso es el territorio dinámico en el que reina el equívoco, provocando toda clase de desperfectos técnicos en la deseada y deseable comunicación, etc. A mí me llamó muchísimo la atención y resaltó ese como se sabe, porque más bien lo que sostiene todo el libro y todo el otro libro es que lo que se sabe en general es lo contrario, que el lenguaje funciona por ingenuidad, comunicándose, que la comunicación sucede, y que en todo caso lo que no se sabe, pero que está todo el tiempo latente, es que el lenguaje está lleno de equívocos. Pero lejos de ser un error, me parece un gran acierto del inconsciente. ¿Por qué? Porque hay sí un saber, una forma de que se sepa eso sin que sea un saber. Entonces acá me acordé del final de la lección inaugural de Barthes, donde él toma esta idea de la sapiencia, y creo que los libros de Santiago son libros de sapiencia en el sentido en el que los plantea Barthes. Barthes dice que, cerrando el discurso inaugural, que a él le gustaría enseñar en relación no con el saber, sino con la sapiencia, que es ningún poder, un poco de prudente saber y el máximo posible de sabor. Entonces, sabe, es a la vez, viene a la vez de saber y de sabor. Y yo creo que sí hay un sabor por el cual las palabras nos quedan con gusto a poco. Cuando uno va a decir algo, tiene un cierto sabor de que no fue suficiente lo que dijo, aunque no tenga un saber de que al usar la lengua permanentemente y cotidianamente, no elabora un saber sobre que la lengua es insuficiente, pero sí tiene un sabor de que la lengua es insuficiente. Creo que los dos libros que están llenos de ese, para el lector sobre todo, de que las palabras están todo el tiempo dejándonos con gusto a poco. Al final no sé si lo enredé o no, pero... No sé si quieren... Ese se sabe... Era una ironía. Me quedé pensando en lo que decía Fabián, que creo que esto también cuando más se ve es en la muerte, el amor y el sexo, ¿no? Que las palabras no dan, ¿no? Frente a la muerte, bueno, no hay palabras que decir, no hay palabras, lo que aparece una y otra vez cuando muere alguien, ¿no? En relación a la muerte. Se sabe que uno intenta poner en palabras lo que pasó en una noche, o una noche interesante, y sabe, se da cuenta de le queda el sabor a poco. Y creo que lo mismo pasa con el amor, ¿no? Uno puede hablar sobre cómo ama o por qué ama, y tal vez amor, muerte y sexo son los tres puntos donde más se ve, porque se puede ver cosa, hablando igual del aguasal, ¿no? Pero donde más se nota la persona no interesada en la lingüística o en el psicoanálisis, tal vez sea esos tres puntos, ¿no? Donde más uno lo escucha a nivel, llamémosle, cotidiano.
leer una oración de las palabras del silencio, en la que dice: un signo se nos aparece en toda su polisemia, ¿no? Que esto es una constante, ¿no? Algo que importa que quede claro, en toda su inherente equivocidad. Y a mí yo soy una optimista moderada, y me preguntaba si ese lugar del equívoco no puede ser también el lugar de la potencia. No sé, como me pareció que ese mismo lugar podía ser el lugar del equívoco, puede ser el lugar de la potencia. Es una pregunta que se me ocurrió a partir de la lectura, no lo había pensado antes, pero... Sí, de hecho, ¿ya que estamos acá? De hecho es así, porque de algún modo uno puede pensar que la poesía es el efecto más inmediato, la literatura, incluso el ensayo, la filosofía, es el efecto más inmediato de eso, ¿no? De que lo que hace la literatura es ampliar las posibilidades que un equívoco ofrece al máximo de sus posibilidades expresivas, a diferencia de otros discursos, como puede ser los papers que mencionaba Bruno al comienzo, que no es que nos estén sometidos al mismo problema, digamos, entre comillas, sino que intentan de algún modo limitar lo más que se pueda para tratar de construir un discurso puramente referencial. De ahí que sea mucho más difícil escribir algo puramente referencial, escribir algo que no se ajuste a esas reglas, a esos protocolos, que no solamente vienen dados por la academia, en el caso de lo que mencionaba Bruno hoy, sino en otros discursos de pretensiones semejantes. Entonces, creo que el ensayo, en su problema fronterizo, un género, ¿no? Literatura, filosofía, ¿qué diablos es, ¿no? Me parece que también puede ser, no sé qué piensa Bruno, ya que trajiste vos esta cuestión hoy más temprano, el ensayo también puede ser un lugar o un decir que por su condición de explotar el equívoco, y como decía Real de Azúa en ese extraordinario ensayo sobre el ensayo con el que se abre los dos tomos de Historia, Antología del Ensayo Uruguayo Contemporáneo, bueno, un ensayo se caracteriza por estar de algún modo volviendo permanentemente sobre su propia forma de decir las cosas, problematizando precisamente la relación entre el significante y el significado, o entre las palabras y las cosas, de modo que hace del equívoco su motor, su materia prima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la forma del ensayo, que creo que es la que tienen estos dos textos, es la que a mí me resulta como más linda para explotar también el equívoco, pese a lo cual, no, digamos, uno también quiere decir cosas, ¿no? Quiere decir cosas, sino que quiere plantear sus ideas, sus tesis, sus hipótesis, lo que sea, y no que todo resuene por donde sea. Pero quizás en el juego de las resonancias, algo de lo real puede ser tocado. No tanto por el lado de la referencia efectiva que tiene una palabra, de aquello que designa o denota, sino más bien por un efecto más oblicuo, más casual, más milagroso, más misterioso, que es una resonancia, ¿no? un efecto, un eco o algo, una evocación, algún tipo de juego, logrado de manera voluntaria o no, que parece poder llegar a algún lugar que otros tipos de discursos no pueden llegar, o los papers, por eso son tan aburridos. Sí, se estaba pensando, mientras te escuchaba, digamos, ¿no? Como en determinada medida la academia contemporánea extirpó el arte, digamos, luego extirpó la posibilidad de que algo de lo artístico exista en juego en el ensayo, esté en juego también en su producción normal, en su producción de papers, en su producción de la tesis o en otro. ¿Quieres decir algo? Sí, no, que me parece que tiene que ver con una necesidad de un discurso de la verdad. Sin duda, no, hasta la propia palabra lo dice, ¿no? Un papel. Él ya habla de determinada concretud, digamos, ¿no? Como está escrito, como estaba escrito en un papel, pasó a llamarse paper, digamos, ¿no? Entonces, que habla de una concretud que asusta, digamos, ¿no?
Mientras hablaba por eso de lo de tocar, claro, yo tal vez pensaría, que algo que hable toque en otro lugar, digamos, ¿no? Yo ahí podría distinguir tal vez una dimensión que podría ser incluso simbólica, metonímica, ¿no? Uno está hablando de algo y a cualquier espectador de una buena película le puede pegar en determinado lugar. ¿Se entiende? Una dimensión metonímica que estaría en lo simbólico. Y yo tal vez la distinguiría de lo que para mí son momentos privilegiados que se dan cuenta tanto cuando si un ensayo, una película, una novela, toca un real que en determinada medida distorsiona la realidad. ¿Se entiende? ¿No? Esa sensación que uno lo tiene, yo al menos la he vivido alguna vez de salir del cine y que parecer estilo drogado y no comió absolutamente nada, ¿no? O mismo estar en casa leyendo y por momentos sentir que quedé casi flotando. ¿No? En un momento puntual, algo que leí me tocó muchísimo, digamos, ¿no? Que tal vez yo eso lo distinguiría así de la dimensión, llamemos de metonímica, la cual algo que de algunos dice pima, resuena y pega a cada uno de forma singular. Y yo creo que el arte fracasa cuando fracasa. A veces ni siquiera intenta cuando cae la dimensión lineal, digamos, ¿no? En la referencia directamente que esto es esto. Pero ayer veía Nada, que es una serie que hicieron. ¡Buenísima! Salió el final. Es buenísimo salir el final, ¿no? Una serie que hicieron la dupla. De Duprá, ¿y cómo? Loco de Duprá, tipo muy geniales, lo del hombre de abogado, lo de. Películas todas muy buenas, pero al final es una concesión y tiene un final que es totalmente genial, que no permite la resonancia, llamémosle metonímica, o la resonancia singular de cada creador, que es lo que le interesaría del arte, ¿no? Entonces me parecía que esto que planteabas tal vez la diferencia entre el ensayo y el paper es la presencia de arte en el ensayo y la cuestión de en voz una. Estúpida simplicidad que no es esa simplicidad, porque no pensaba cómo escribían los científicos, incluso duros del siglo XIX, y escribían con un vuelo artístico brutal, digamos, ¿no? Con un vuelo literario y jugando con el lenguaje. Y también, tal vez, interrogándose sobre el propio acto de la escritura del siglo XX, ¿no? Como esa interrogación, estaba pensando ahora, ¿no? Estoy leyendo la charla, no se me ocurre en ese momento, lo voy a tirar, pero casi que esa reflexividad que tiene el ensayo. No la permite la academia aplana la reflexividad, digamos, ¿no? Porque no le permite el formato paper. Sí, pero... sí, y que está bueno también la palabra ensayo en ese sentido, ¿no? Como ir pensando, ¿no? Voy pensando, que es lo que me parece que a mí, yo no sabía cuál había sido primero, sabía que este había ganado el primer premio en el concurso de letras por ensayo filosófico en el 2021. Sí, lingüístico, 2021. Ahí tenía una referencia de fecha, pero cuando los leí, para mí era clarísimo que esto se pensó antes que esto. No sé explicar por qué, pero sí, sé explicar por qué. Porque hay como una evolución y un amasado de las ideas y del pensamiento que de algún modo acá llegas a lugares como esto, decir que la lengua es deseante. La lengua es deseante, su estructura es la del deseo. A mí un poco como que me voló la cabeza, me dejó pensando y te quería preguntar qué significa eso para vos. Sí, eso parte un poco de una reflexión de un lingüista que se ha preguntado cosas con relación al psicoanálisis que se llama Jean-Claude Wittner. En un libro que es maravilloso, entre otras cosas es maravilloso porque se entiende poco, que se llama El amor de la lengua. Entonces, por suerte nosotros tenemos la reversibilidad de la preposición de, entonces puede ser, la lengua puede ser el objeto amado, o puede ser el sujeto del amar, digamos, o mejor todavía puede ser las dos cosas a la vez. Pero para que eso suceda, bueno, tiene que haber algún tipo de decisión, algún tipo de división que introduzca una falta, digamos, ¿no? Y me parece que esa falta así gigantesca, que es la falta del silencio, la del vacío, es precisamente la que hay entre las palabras y las cosas. Es decir, no hay... Y por eso es sencillamente, me parece, que una especie de homologación con una estructura del deseo, pero a condición de saber de que es irreductible, que precisamos una y que precisamos otra, y trayendo un poco a cuento una referencia al pasar que vos hacías hoy, no fue tan al pasar en realidad a
tu lectura o a la lectura de La vieja hembra engañadora de Sandino. Bueno, de algún modo, yo tuve la oportunidad de pasar por los seminarios de Sandino unos cuantos años, por leer, digamos, casi obsesivamente, precisamente ese libro, La vieja hembra engañadora, que a mí me parece que es el mejor libro que ha escrito Sandino desde el punto de vista estilístico, conceptual, digamos, de la amalgama de todo eso. Haber pasado por esas clases, por ese libro, por otros libros, pero sobre todo por ese, finalmente creo haber como llegado a una intuición o a un entendimiento intuitivo, si tal cosa puede cuajar, de qué quiere decir que una palabra daña a una cosa y que la cosa daña a una palabra y que ese daño es recíproco y es mutuo y que ahí hay algo que no se resuelve, que queda, porque la palabra sigue siendo palabra y la cosa sigue siendo cosa, en cierto modo. Y eso es absolutamente irreductible y ese paquete está hecho de una falta. Y además, nosotros no podemos prescindir del mundo en el sentido de un orden hecho de cosas de las cuales hablamos. Porque si nosotros si por una razón prescindiéramos de eso, nos quedamos sin lengua y sin mundo a la vez. Y creo que el texto literario, yo conozco por lo menos, que mejor plantea ese problema y que va por el lado de lo que uno planteaba de lo real, etcétera, con relación al arte, porque es un texto que a mí en particular me produce permanentemente una situación de que algo no estoy entendiendo, de que algo se me está escapando, de que algo no lo puedo ni siquiera intuir, es Funes el Memorioso, ¿no? Que tiene ahí allí algunas apariciones fugaces, pero me parece que en ese texto, que no suele ser de los textos de primera línea de Borges, por lo menos como Blom, ¿no?, y algunos otros, como Pierre Menard, parece que pega en algún lugar ese que te reconfigura un poco eso y muestra la precariedad sobre la cual estamos parados cuando pensamos en la relación entre las palabras y las cosas, y al mismo tiempo la solidez que tiene eso, porque eso es como indestructible, exceptuando, digamos, quizás para no patologizar algunas cosas, pero puede ser que eso se quiebre en algunos momentos, pero fuera de eso, es muy sólido eso, es llamativamente sólido, y sin embargo, trastabilla a la vez, ¿no? En relación a Funes, ¿no?, mientras leía lo que vos escribías sobre Funes, ¿no?, la idea, bueno, de que una lapicera se la corrige un poco, ya es otra, me evocaba dos conceptos, ¿no? Uno es la idea nietzscheana de la violencia en analogía. Nietzsche dice, pensar que este agua es la misma que hace 5 minutos es violento, porque ya está más caliente. ¿Cómo? Dijiste agua y lo tocaba. Lo tengo acondicionado, fue Pablo Viernes, ¿no? Nos metimos en el otro tipo. Y a mí se me salió de boca. Pero entonces, ahí tenemos la violencia en analogía, digamos, ¿no? Ya está más caliente, es otra. Ya ustedes tomaron, no es el mismo vaso de agua, digamos, ¿no? Y Lacan va a decir también en el seminario de, si mal no recuerdo, me puedo estar equivocando y eso lo odio, de la relación del objeto, del yo, de lo que es, que, sí, del yo, de la teoría de la técnica semántica, que la palabra, ¿no?, es la que hace que algo perdure en el tiempo. Si no tuviera la palabra vaso de agua, uno tendría la percepción, ¿no? Si tuviéramos solamente el registro imaginario, lo recorto, al ponerle la palabra vaso de agua, eso perdura en el tiempo. Eso me hacía pensar muchísimo en lo que vos trabajabas de Funes, ¿no? Que para Funes, precisamente una lapicera que se corrió un milímetro, ya no puede llamarse lapicera, tiene que llamar de otra forma distinta. Es lo que tú y yo me llamabas, me parecía también interesante, monstruoso, que fue la palabra boliviana. A mí me resonó así, a propósito, fue inconsciente, pero me encantó que Funes es monstruoso, que es una palabra como tal vez, que creo que no la usa Borges hablando de Funes, pero como bien Borges podría hablar de algo. Me sonó borgiana. Hablando de un personaje borgiano, algo de eso es lo que yo disfruto mucho, especialmente en ese estilo de ensayo, que se perdería en otra modalidad, ¿no?, para poner un ejemplo, ¿no? Funes es monstruoso, ¿no? Pero bueno, ahí para crear algo de Funes. Ay, es un chiste, lo tengo que hacer, vamos a hablar de Funes. ¿Ubica lo que es un cafuné?
Bueno, porque los brasileños llaman cafuné al mimito del pelo, ¿no? Cuando le hacen un mimito del pelo es un cafuné. Entonces me imaginaba una persona que recordara todos los mimitos que hacían el pelo y decía cafuné, se me ocurrió eso. Perdón, ya lo perdón. Bueno. Perdón. No quería terminar la charla. ¿Cómo están ustedes? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Se puede pedir al público si quiere hacer una pregunta? ¿Alguien tiene pregunta? No, pues ya que está, ¿no? ¿No? Bueno. Yo traje acá otro libro que se llama Vacío, nombre de una carne, de Juan Milán, que también es de esta editorial, de un. Porque también mientras leía, a mí me pasa como que asocio mucho con literatura. Mientras leía, se me iba asociando libros. Y también asocié al origen de las palabras Damián González Bertolín. Porque, ¿cómo desde distintos lugares en los que las personas nos ubicamos en relación al lenguaje hay una necesidad de comprensión de algo de esto que vos lo escribís en estos dos ensayos? Que de repente Damián González Bertolín salió a escribir como esa búsqueda de sus palabras, de la construcción singular de las palabras, que siempre no es singular, pero un poco sí. Y pensaba en Eduardo Milán, en no sé en dónde, en un poema, y dice, aunque hay palabras, no hay palabras. Pero como no tenía ni idea de dónde estaba ese libro, ese poema, y este se llamaba Vacío, que Vacío estaba como muy presente, y además es nombre de una carne, ¿no? De vacío, pero que también hay algo de la carne, del cómo encarna el vacío, ¿no? Me parece re interesante eso. Y él dice, acá lo quería leerlo porque me parece que dice algo de esto que vos decís acá también, pero sobre poesía. Dice, de nada sirve el gesto, la parole. Las paroles de nada. Del fascista, no hay engaño. Fueron todas liberadas aquel día. Las palabras de este mundo manco, mundo que falta grado entre gradas en poema, permanecía preso en la ilusión de la liberación que vive. A mí me parece que hay algo de este movimiento de intento todo el tiempo de querer comprendernos y a la vez estar en esa discontinuidad, en esa no coincidencia de la que vos hablás, que de alguna manera en este poema también, ¿no? Como la necesidad de escribir para tratar de que algo se produzca. No sé, yo quería decir eso porque me dio muchas ganas. Vos tenés algo ahí de Sardín, pero... Sí, sí. Trajimos poesía y ya lo coordinamos, eso. Ella trajo Eduardo Milán, yo traje Pizarmín por mi cuenta y también te iba como a regalar un poema para una posterior reflexión, así que se suma al de Milán. Me costó elegir porque hay varios, son muy breves y hay en esta parte, después Pizarmín tiene unos poemas muy largos, pero estos son breves y hay muchos de ellos que hablan del silencio, no como lo que usualmente se entiende de silencio, sino más parecido a como lo entendemos en estos libros. Entonces me pareció que tenía que ver y que podías hablar al respecto. Aún si digo sol y luna y estrella, me refiero a cosas que me suceden. ¿Y qué deseaba yo? Deseaba un silencio perfecto, por eso hablé. ¿Vos pensás un poema? Es el chiste de acá. Lo último que voy a decir es, para no desentonar con la literatura de ustedes y con el chiste, a mí me gusta muchísimo Juan José Sala, ¿no? Y tengo para mí la mitología de que entendí parcialmente la noción de, al menos alguna de las de los aspectos de la noción de lo real, leyendo a Sala, general y en particular Nadie Nada Nunca, donde uno lee, además ese detenimiento del tiempo, esa espacialización del tiempo que hay por la permanente intromisión, digamos, de incisos que van prolongando la oración, que van aplazando el cierre de la oración y que van mostrando casi que en tiempo
ralentizado la retroactividad del significado, porque vos siempre vas como volviendo para recordar lo que el tipo está diciendo, porque no termina, pero entonces finalmente acaba la oración, porque tiene que terminar en algún lado, suponemos. Pero lo que uno se da cuenta es que esa intromisión de los incisos podría ser infinita y que nunca estaríamos en condiciones de decir que el mundo quedó descriptivamente agotado después de haber colocado 350 incisos, pero si hubiese puesto 349, el mundo todavía no estaba agotado. Entonces ahí hay algo que es imposible de terminar, de incorporar, de simbolizar completamente y de rellenar, y me parece que eso es una forma de ese silencio o de ese lo real que mueve a decir, ¿no? Mueve a decir y bueno, y de algún modo a buscar siempre, digamos, plantearse la pregunta que los que hemos dado clase la hemos recibido con mucha frecuencia, me parece, de los estudiantes, que es ¿qué es preferible? ¿Qué dice más o qué dice menos? ¿Qué es más descriptivo o no? ¿Una metáfora? O sea, ¿algo que condense, algo sintetizado o algo más largo, más explícito, más exhaustivo? Y creo que una cosa, la clave del asunto estaría, me parece, entender que una cosa y la otra están afectadas por el mismo problema, irresoluble. Me sigo de lo que decís en el libro, Santiago, de que el referente se va alejando en la medida que te vas acercando a él, digamos, ¿no? También algo de eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver con lo que creo que preguntaba Vicky hace un rato, la relación al deseo? Ah, no va como Lacan, por ejemplo, a pensar como el psicoanálisis, el deseo, como siempre decir de, digamos, ¿no? O como Freud diría, siempre recansando, es una vez que se pase, digamos, ¿no? A mí me hizo acordar a un ejemplo que Santiago maneja en alguno de los dos libros, ahora creo que en el elogio del discurso, el puñado de arena, que cuando si le faltara un grano menos diríamos que deja de ser un puñado. Bueno, no, si le faltan dos granos menos, bueno, tampoco, pero si le faltan la mitad, quizás ahí ya no se podría decir puñado, pero que no hay una, digamos, una forma muy definitiva de decir ahora sí es un puñado y antes no era un puñado, o luego ya va a dejar de ser un puñado porque no me da la mano para contenerlo. Entonces, eso, como decía, me hizo acordar a ese ejemplo que está trabajado en el texto. Y leyendo también se me ocurrió un chiste, ya que estaba ocurriendo con los chistes. Hay una parte del elogio del discurso que se llama el ABC de la comunicación, donde Santiago, para variar, se pelea con la comunicación. Entonces yo dije, pero bueno, no deja de ser ABC. Ambigüedad, balbuceo, confusión. Pensando en el...